Hola preciosísimos, espero que estéis muy bien, que os estéis portando muy bien y hoy os traigo un proyecto de scrap con este kit de litoarte que se llama Vintage Men y es una colección ideal para hacer proyectos más pequeñitos y que no te queden papeles por ahí volando. La colección consta de 5 hojas de doble cara, 2 que se repiten y una que no. Y esconde sorpresa en la contraportada, digamos, detrás de lo que es la propaganda, la tapa del papel. Nos trae este montón de etiquetas y recortables que ya sabéis que a mí me vuelven loca. Y lleva 2 hojas como esta, con esta especie de flor de lis por un lado y rayas por otro lado, así con tonos azules, ocres y marrones. Lleva aquí una especie de arabescos por ambos lados. En un lado es este azul clarito y en el otro lado tiene el fondo marrón y los dibujos en azul. Y por último, esta viene solo una, que viene por este lado también esta especie de recortable y por el otro lado más arabescos con una filigrana y un poquitín de texto. Entonces vamos a hacer un proyecto chulo con esta colección y muy muy fácil, en el que vamos a aprovechar absolutamente todo el papel, todas las hojas. Yo esta hoja, una de estas, la voy a reservar para decorar las tapas porque es la que queda mejor así, la más clarita y más neutra, para aplicarle bastantes elementos de estos recortables. Entonces esta la reservo y nos quedan entonces 4 hojas. Para empezar, de estas 4 hojas que me quedan, voy a cortar 10 centímetros de cada uno. Yo los voy a cortar por la parte de abajo porque creo que es como me quedará mejor luego para hacer la estructura. Estos 10 centímetros que estamos recortando nos servirán para hacer los tags, porque será un mini álbum pequeñito con bolsillos. Este papel es un papel de 180 gramos, libre de ácido y miden pues 12 pulgadas por 12 pulgadas. En cada parte de las de 20 centímetros vamos a marcar unos pliegues. Primero, para no liarnos, vamos a marcar un pliegue a 15 y otro a 15 y medio. ¿Por qué? Porque esto mide 30 centímetros y medio y este medio centímetro que quedará en el medio nos servirá para poder doblar las páginas del mini álbum. A 15 y medio. Y cuando ya tenemos estos dos pliegues marcados a 15 y a 15 y medio, marcamos a cada lado un centímetro. Un centímetro por aquí. Y un centímetro en el otro extremo. Vamos a marcarlos con la plegadera. Y cuando lo tenemos así, lo que vamos a hacer es doblarlo por la mitad, de esta manera, de manera que los pliegues nos quedan de arriba abajo. Y ahora tenemos esto, ¿veis? El siguiente paso es, de este centímetro, quitar de la mitad hacia abajo. Lo recortáis con el cúter, las tijeras o con lo que queráis. Si queréis hacer un poco de corte en ángulo a los extremos, lo hacéis. Y ya tendríamos montada la estructura de los bolsillos. ¿Veis? Esto irá pegado aquí. Entonces lo dobláis hacia el lado que os guste más que se vea y esto nos quedará así, de manera que nos quedará en esta parte de aquí arriba un bolsillo. ¿Veis? Las páginas serán así y nos quedará en todas las partes de arriba un bolsillo. ¿Qué podemos hacer para embellecer el bolsillo? Pues podemos hacer varias cosas. Podemos marcar medio círculo con una troqueladora. Podemos troquelar el borde para que un lado quede más alto que el otro o incluso podéis hacer algún bolsillo más inclinado. Yo voy a troquelarlo en las dos páginas para que así, mires por donde mires la página, pues se
se aprecie el bolsillo. ¿Veis? Quedará así. Ahora solamente nos quedaría pegar el bolsillo a la solapa, la pestaña que le hemos hecho. Siempre es preferible utilizar adhesivo líquido, que seguro que no se os despega. Y si queréis, también podéis poner una tira fina de adhesivo en la parte del centro. Y ya tenemos la primera página terminada, que en realidad son dos páginas. Entonces voy a hacer esto mismo con las otras hojas de scrap que me quedan. Ya están las cuatro páginas, ya veis cómo quedan con el pliegue aquí en el medio y luego con los dos bolsillos, uno aquí y uno aquí. Todo bolsillo tiene que llevar un tarjetón, ¿no? Para ir bien, entonces los tarjetones tenéis dos opciones de hacerlo. Sí o sí vamos a utilizar estos 10 centímetros que hemos recortado al principio de cada hoja. Y las tarjetas deben medir 13,10 centímetros para que quepan bien. Entonces podemos hacer dos cosas. Podemos coger una base de craft de 13x10, bueno, una 8 para los 8 bolsillos, y utilizar este resto de papel para decorar la tarjeta por un lado, ¿vale? Entonces nos quedaría decorada por un lado para poner la foto y por detrás nos quedaría en craft para poder escribir y poner dedicatorias. Yo lo voy a hacer así, personalmente me gusta más. Entonces tenéis estas dos opciones, o las hacéis de 13x10 directamente en papel decorado y lo tenéis por las dos caras, o lo hacéis en craft y le pegáis por un lado el papel decorado un poco más pequeño. Si os fijáis, he entintado los bordes del papel para que no se vea el blanco del corte y siga en esta tónica vintage. Así que voy a hacer lo mismo con las cartulinas craft y con el papel decorado. Y ahora ya podría pegar el papel aquí. ¿Veis? Así es como quedan mis tarjetas. Luego, una vez dentro del bolsillo, por el tamaño que tienen y gracias al corte este que le hemos hecho, podemos acceder a ellas tranquilamente sin necesidad de ponerle ninguna pestaña ni nada. Y así hacemos con el resto de tarjetas para tener uno para cada bolsillo. Pues ya tenemos todas las tarjetas. ¿Veis? Y yo lo que hago es esperarme al final, porque como hay la página de recortables y sé que no los voy a utilizar todos, pues a lo mejor utilizo alguno para decorar por la parte de atrás de las tarjetas o para decorar las páginas de fuera, ya veré. Entonces de momento lo dejo así y lo que voy a hacer ahora son las tapas del álbum. Para hacer las tapas vamos a necesitar dos piezas de cartón prensado, de cartón de encuadernar, de 15 centímetros por 12 centímetros, que son las que formarán las tapas, y el lomo, que mide 3 centímetros por 12 centímetros. Esto lo voy a forrar primero con una cartulina básica o con una cartulina craft y luego lo voy a decorar con el papel. En mi caso voy a utilizar esta de color marrón. Y lo que voy a hacer para estar más cómoda va a ser medir el total de las tapas, dejando un margen de un par de centímetros por los lados, 38 por 16. Y ahora con esta pieza aquí ya puedo trabajar más cómodamente. Entonces se trata de ir pegando las diferentes piezas, recordando siempre de dejar más o menos medio centímetro entre pieza y pieza. Y este margen alrededor para poder doblar el cartón hacia adentro. Hoy lo doblaremos. En el vídeo pasado no lo plegamos, lo cortamos a ras. Pues hoy, para variar, lo doblaremos hacia adentro. Aplico la cola y para que el papel no me haga burbujas, ni se me arrugue, ni nada, ni se me humedezca demasiado, pues la esparzo muy bien. Os podéis ayudar de una tarjeta o de lo que tengáis. Un trozo de cartulina, un trozo del mismo cartón, para esparcirla bien, insistiendo en los márgenes. Y vamos pegando pieza por pieza sobre el trozo de cartulina. Más o menos centrado. Presionamos bien. Y vamos por el siguiente.
Y antes de pasar a plegarlo, lo giramos y insistimos para que se quede bien bien pegado. Ahora, para plegarlo, pues hacemos un corte en diagonal, dejando pues un par de milímetros entre la esquina y el corte, ¿vale? Si queréis, empezáis por aquí. Para aseguraros de dejar el espacio que queréis. Y ahora, pues igual que antes, encolamos. Y para adentro. Antes de plegar este, metemos bien las esquinas ayudándonos de la plegadera. Las metemos así para adentro para que quede perfectamente forrado. Así. Ya lo tenemos forrado por la parte de fuera. Ahora simplemente es hacer los pliegues con cuidado y con paciencia. ¿Veis? Quedan perfectos. Y ahora cogeremos un trozo para ponerlo aquí dentro, que deberá medir, en este caso, 33 por 11,5. Y solamente habrá que encolarlo y pegarlo bien aquí. Y ya tendríamos las tapas bien forradas. Ahora marcamos un poco los pliegues con el dedo o un poco con la plegadora, vigilando de no romper el papel. Yo por eso lo hago siempre con los dedos, para curarme en salud, porque más de uno he roto. Perfecto, ahora solo nos falta coger el papel que habíamos reservado para las tapas y pegar los trozos correspondientes en cada parte. Para la portada dije que utilizaría este, entonces necesito 14 por 11 centímetros. Este que me ha sobrado me vendrá perfecto para el lomo y este otro irá en la parte de atrás. Y en la parte de dentro utilizaré el otro lado, estos dos aquí. También le voy a entintar los bordes. Y ya tendríamos nuestras tapas forradas. Ahora solamente quedará pegar estos lomos de medio centímetro al lomo de las tapas. Y quedarán de esta manera. Vamos a pegarlas entonces. Lo que os recomiendo es que vayáis poco a poco poniendo una tira fina de adhesivo en el lomo que hay entre las dos, entre los dos bolsillos. Lo ubicáis bien, centrado de arriba y de abajo, y lo pegáis. Y cuando esté bien seco, ya podéis pegar el siguiente. Si lo pegáis así en plano, siempre se os pegará mejor que si, no, que si intentáis que se pegue así, ¿vale? Entonces más vale ir despacito, ir pegando poco a poco, bien rectos y dejando que se seque bien entre uno y el otro. Cuando este esté bien seco, lo apartaremos y pegaremos el otro. Ahora que está bien bien seca, ¿veis? Ya podemos pegar la otra justo al lado, poniendo la cola, ya habéis visto, es súper poquita, y limpiando bien los márgenes para que no se nos pegue donde no se nos tiene que pegar. Y
y así vamos a ir pegando las dos restantes y ya tendremos el álbum montado y solamente tendremos que decorar la portada, que para ello lo que voy a ir haciendo mientras se secan las páginas, pues voy a ir recortando con un cútex todas estas figuras. Pues ya lo tenemos, ya he pegado todas las páginas y así es como queda por dentro nuestro mini álbum. Con todas sus tarjetas y demás. También tengo listos los elementos recortables de la página y ahora se trata de combinar unos cuantos para decorar la portada. A mí el coche este me parece precioso y creo que voy a optar por él y voy a mezclar algunos elementos más. Y estos tags y alguna cosa más la voy a poner por dentro del álbum. Os dejo un pase rápido para que tengáis un poco de inspiración sobre cómo poner elementos decorativos. Pues ya lo tendríamos listo y solo falta cerrarlo, ¿vale? Para cerrarlo voy a utilizar esta chapa y este cordón que era de un color así muy azul y lo he entintado un poco con cualquier tinta en spray que tengáis. Y lo que voy a hacer va a ser en un extremo hacer un nudo o un par de ellos. Voy a recortar aquí. Y esta chapa la voy a añadir a los elementos decorativos. La voy a poner por aquí, por ejemplo, en algún sitio que quede bien. Aquí, por ejemplo. Y la voy a pegar con un montón de silicona. Pongo la silicona en el centro. Dejando alrededor de la chapa libre. Aprovecho de fijar también el cordón con la misma silicona. Y lo pego. Ahí. Y ahora para cerrarlo pues simplemente hay que voltear el cordón y al llegar aquí le damos unas vueltas alrededor de la chapa y ya estará. Cortamos el sobrante lo podéis acabar de cargolar o podéis traerlo aquí y hacerlo así como vosotros queráis. Podéis ponerle también un charm al final, como queráis, y ya tendríamos el proyecto listo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale like al vídeo y compartidlo con la gente que creáis que le puede gustar. Dejad vuestros comentarios diciéndome un poco qué proyectos tenéis ganas que haga, que hace mucho tiempo que no os hago peticiones. Y nada más, os mando un súper beso para todos. Sed muy muy felices y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.